Muy buenas tardes. A punto de finalizar este año 2015 y en las puertas del nuevo año, entramos en sus hogares para hacer un resumen en imágenes de los principales actos que han acontecido en la Villa Episcopal. Y comenzamos en la noche del 5 de enero. Sus majestades los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar iban a recorrer las calles de la localidad partiendo de la iglesia de Santa Cristina en la ciudad de Osma y finalizando el recorrido en el patio del Centro Cultural San Agustín, donde los más pequeños serían obsequiados con esos regalos que les llenarían de ilusión en la noche más mágica del año. El 5 de febrero, la Asociación de Mujeres Virgen del Espino celebraba, como es costumbre desde 1992, la festividad de Santa Águeda. Alrededor de 40 mujeres se reunían en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, donde se hacía el nombramiento oficial de la nueva alcaldesa, Eladia Antón, que recogía el bastón de mando de manos de Nieves Mateo, alcaldesa saliente, un acto que se celebra desde 2001. Posteriormente se oficiaría una misa en la iglesia de San Antón y finalizaría el Día de Santa Águeda con pasacalles y bailes tradicionales en la Plaza Mayor.
El 6 de febrero, Don Carnal y Doña Cuaresma eran los protagonistas en la fiesta de carnaval. Los alumnos del Colegio Público Manuel Ruiz Zorrilla eran los encargados de inundar de colorido las calles de la localidad, con la sardina de carnaval elaborada por ellos mismos. Un completo programa de actos festivos que continuaría el sábado con los pasacalles amenizados por la charanga Samba 10, una fiesta en el centro polivalente y el acto de la quema de la sardina el martes 9 de febrero. Con la procesión de la Borriquilla, celebrada el domingo de Ramos 20 de marzo, comenzaba la Semana Santa. El fervor y la religiosidad serían los protagonistas de esta Semana Santa burgense, declarada de interés turístico regional. La comitiva partía de la iglesia de San Antón, donde se realizaba la bendición de palmas, y se dirigía hasta la puerta de San Miguel, en la Santa Iglesia Catedral. Corporación Municipal, autoridades religiosas y cientos de fieles acompañando a la imagen de la Borriquilla entrando en Jerusalén. We'll be right back.
El momento más intenso de la Semana Santa burgense tenía lugar el pasado 25 de marzo. La procesión del Santo Entierro en el Viernes Santo partía de la Catedral cruzando la Plaza de San Pedro y la Plaza de la Catedral. Recorrería las calles Seminario, Rodrigo Justo, Marqués de Vadillo, Universidad, Plaza Mayor y finalizaría el recorrido en la Plaza de la Catedral donde se cantaría la salve. Soldados romanos, cornetas y tambores, la cruz procesional, estandarte de la cofradía y pueblo hebreo precediendo a la imaginería burgense con la entrada de Jesús en Jerusalén, la Santa Cena, la oración en el huerto, el beso de Judas, la flagelación del Señor, Jesús atado a la columna, la coronación de espinas, el Eceomo, Jesús de Medinaceli, Jesús con la cruz a cuestas, nazarenos con la cruz, la caída de Jesús, la Verónica, el Cristo de la Luz, la crucifixión, la Virgen Dolorosa, el descendimiento de Cristo, la Quinta Angustia, la Piedad, el Santo Sepulcro, la Soledad y cerrando la comitiva la banda de música y autoridades civiles y eclesiásticas. Qué nervios, Pablo. Es un gran honor estar aquí, pero... Sí, sí. Yo también tengo nervios. Mira cómo me tiemblan las manos, pero no lo olvides. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto. Ni a ti ni a mí nos asustan los retos. Además, ahora mismo somos los reyes del mundo. Los días 19, 20 y 21 de abril, el Salón de Actos del Centro Cultural San Agustín acogía la cuarta edición del certamen de cortos. Organizado por el IE Santa Catalina y en colaboración con el Ayuntamiento, se establecía un primer premio de 200 euros y un segundo de 100 euros para cada una de las siguientes categorías. Categoría A, primero y segundo de ESO, y quinto y sexto de primaria. Categoría B, tercero y cuarto de ESO. Categoría C, bachillerato y ciclos formativos. Y categoría D, para adultos. Durante los dos primeros días del certamen se proyectaron las obras que optaban a concurso. Y el 21 de abril se celebraba la gala que premiaría los trabajos. Un certamen de cortos, el del IE Santa Catalina, que tiene un carácter bianual y que crece en cada edición. Thank you.
siempre nos quedará París. No lo teníamos, lo habíamos perdido, hasta que viniste a Casablanca, pero recuperamos anoche. Dije que nunca te dejaría. Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer, y no puedes irme a donde voy. En lo que he de hacer, no puedes tomar parte. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando esta u otras actividades que signifiquen la mejora en la educación y en la formación de nuestros alumnos y alumnas y sobre todo el fomento de la cultura. Muchas gracias a todos. Alrededor de 400 personas se daban cita desde primera hora del domingo 5 de junio para la elaboración de las ya tradicionales alfombras florales en el día del Corpus Christi. Divididos en grupos de voluntarios, comenzaba el trabajo con el marcado en el suelo de las figuras que posteriormente iban a ser coloreadas con hierba natural y virutas teñidas. Colorido y esplendor que llenaba las calles de la localidad y donde se daban cita a numerosos visitantes que querían contemplar estas obras de arte por donde pasaría la custodia con el Santísimo. El club burgense MT Usama era el encargado de realizar una nueva edición de la Ruta del Níscalo. 420 participantes se daban cita en la Plaza Mayor en la mañana del domingo 5 de junio. Dos rutas eran las programadas, una larga de 70 kilómetros y otra corta de 50 kilómetros que contaban con puntos de avituallamiento y un recorrido por senderos que permitían a los participantes disfrutar del paisaje. El ciclista burgense José Luis Gómez Miranda Selu se imponía en el largo recorrido con un tiempo de 2 horas 49 minutos y 53 segundos. El trofeo femenino lo recogía por segundo año consecutivo Nati Larriba. Ambos ganadores valoraban positivamente el nuevo trazado del recorrido de esta edición, más vistoso y con mayores hándicap. El trofeo al club más numeroso sería para el Club de Ciclismo de Bayubas. Y la jornada festiva finalizó con una comida popular para todos los participantes y colaboradores en el Centro Polivalente Juvenil. Thank you.
el Municipal Burgense acogía el 11 de junio la quinta edición del Trofeo de Fútbol 7 organizado por el Club Deportivo Manuel Ruiz Zorrilla en colaboración con el Ayuntamiento. El torneo lo disputaron jugadores de las categorías pre-benjamín, benjamín, alevín e infantil. Los equipos participantes en esta edición fueron el Club Deportivo Numancia, la Arandina Club de Fútbol, el Norma San Leonardo, el Club Deportivo Calasanz, el Club Deportivo Sigüenza, la Agrupación Deportiva San Esteban y el Club Anfitrión, el Manuel Ruiz Zorrilla. Un total de 30 equipos que disfrutaron del buen ambiente y deportividad en esta jornada que pretende inculcar entre los más pequeños el valor por el deporte. En el año 2000, el atleta local Domingo Crespo de Pedro propuso al Ayuntamiento la celebración de una media maratón por las calles de la Villa Burgense. Nacía así la media maratón del Burgo de Osma. Posteriormente, en el año 2004, con la fundación del Club de Atletismo Popular Arevacos, la prueba ha tomado un nuevo impulso. Año a año, edición tras edición, la media maratón del Burgo de Osma ha ido mejorando en organización y número de participantes, que con su esfuerzo y su gran espíritu deportivo han hecho que esta prueba se convierta en una cita obligada para los amantes del deporte. A las 9 y media de la mañana tenía lugar la salida desde la Plaza Mayor para hacer el recorrido de algo más de 21 kilómetros. En la categoría masculina, el atleta Saiz Aitadi se proclamó vencedor con un tiempo de 1 hora 7 minutos y 28 segundos. Y en la categoría femenina, la vencedora fue Gema Martín Borgás, con 1 hora 19 minutos 42 segundos. Trust anyone.
One. Don't trust, stay strong. Don't go wrong. Think twice. El 16 de julio, la religiosidad y el fervor volvían a llenar las calles del Burgo de Osma. En esta ocasión era la festividad de la Virgen del Carmen, que comenzaba con la procesión de la talla mariana partiendo del santuario carmelita. Los niños de primera comunión precedían la imagen, acompañados por los hermanos mayores de la cofradía. Al regresar a la iglesia del Carmen, fieles y devotos burgenses entonarían la salve popular a la Virgen, y posteriormente en la Plaza Mayor se escucharía y bailaría la primera rueda de este año 2016. La ciudad de Osma celebró del 22 al 24 de julio las fiestas patronales en honor de Santa Cristina y Santiago Apóstol, un programa repleto de actos que comenzaban en la tarde del viernes 22 de julio con la tradicional comida popular en la plaza, esperando que comenzase el pregón a cargo de los más pequeños de la Peña Los Indomables. Darían así comienzo estas fiestas que continuarían con el pasacalles hasta la iglesia de Santa Cristina, donde se entonarían los cánticos populares en honor a la patrona osomense. ¡Viva Osma!
¡Viva por Pontón de la Abuela! En homenaje al burgense Jesús Gil y Gil, el 23 de julio se disputaba en el campo municipal una nueva edición del trofeo de fútbol que lleva su nombre. En las tres ediciones anteriores, los rojiblancos se llevaron el trofeo frente a su rival, el Club Deportivo Numancia. En 2013, el Atlético venció 4-2 con goles de doblete de Costa, Aquino y Batistao. En 2014, 1-0 con gol de Héctor Hernández. Y en 2015, 2-0 con goles de Lucas Hernández y Ángel Correa. El club colchonero se alzaba de nuevo con el cuarto trofeo de fútbol memorial a Jesús Gil tras imponerse por 2-0 al equipo del Club Deportivo Numancia, con goles de Fernando Torres y regalón en propia puerta. Un gran ambiente el que se vivió dentro y fuera del césped con la recién creada Peña Atlética Burgense. Finalizado el partido, Thiago sería el encargado de recoger el trofeo, una réplica de la torre de la Catedral Burgense.
El 25 de julio dieron comienzo los cursos universitarios de verano Santa Catalina, que este año 2016 alcanzaron su 29ª edición y discurrieron entre el 25 de julio y el 12 de agosto. Junto con los cursos académicos se desarrollaron una serie de actividades complementarias culturales, como la exposición dedicada a su fundador, José Pablo Redondo Lagüera, que falleció el año pasado y que fue director de los cursos durante 25 años. La presentación del libro Con los Borbones Jamás, bibliografía de Manuel Ruiz Zorrilla, o Las noches de Santa Catalina, para tratar de acercar los cursos a toda la población. Cuatro monográficos componían esta edición: El siglo de Cervantes, a cargo de la Universidad de Cantabria; Nutrición de precisión en el siglo XXI, por la Fundación Científica Caja Rural; Tirso de Molina y el Teatro Español del Siglo de Oro, a cargo del Instituto Castellano Leonés de la Lengua; y Monoteísmo, violencia y paz, los rostros del único Dios y la convivencia fraterna de los hombres, impartidos por la Universidad Pontificia de Salamanca. Los cursos, clausurados el 12 de agosto, tuvieron también actividades complementarias con exposiciones, conferencias y conciertos de música clásica. En total, 15 universidades, de las cuales 7 fueron extranjeras, se dieron cita en esta edición, que contó con una inversión de más de 6.000 euros. Felicitar a las instituciones, al Ayuntamiento, a la Diputación, al Instituto, a la Fundación Instituto Castellano Leonés, a la Fundación Científica Caja Rural, por el esfuerzo conjunto de ofrecer cultura y cultura científica, contribuyendo a que las personas sean más libres y las sociedades más sabias, más influyentes, más justas y más generosas, valores que no deberían perderse. Muchas gracias. Este es un curso especial, puesto que es el primero en el que no tenemos entre nosotros a don José Pablo Redondo Lagüera. Y por ello le hemos querido rendir este pequeño homenaje. Siempre que estamos en los cursos de Santa Catalina, será un homenaje a la figura de José Pablo. Pero este año vamos a poder disfrutar de esta exposición organizada por el director de los cursos, comisario de la propia exposición dedicada en el Centro Cultural San Agustín a la figura de don José Pablo Redondo Lagüera. Durante un fin de semana, el Burgo de Osma regresaba al pasado. La antigua Usama se recreaba en sus calles, era el mercado romano. Un sinfín de actividades con personajes de época animaron el evento. Bailarinas con la danza del vientre, exposición de aves rapaces, talleres de soplado de vidrio y talla en madera. Actividades para los más pequeños con paseos en burro, tiro con arco y noria de madera. Exhibiciones de armas del ejército romano e instrumentos de tortura. Y por supuesto una variedad de puestos con diversos productos que ocupaban la calle Mayor. Una nueva edición del mercado romano que se sitúa como referente en la provincia y que congregó a cientos de turistas.
La Asociación Musical Amigos del Burgo ofreció el 10 de agosto su tradicional concierto de verano. En esta ocasión se aprovechó para realizar un emotivo homenaje a los que fueron sus directores, Martín Lafuente y Pedro Pascual, quienes recibieron una medalla conmemorativa para agradecerles el trabajo que durante años realizaron al frente de esta formación musical. El 12 de agosto tenía lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el primer acto previo de las fiestas patronales, la imposición de pañuelos a los niños y niñas nacidos en el año 2015. Una bonita iniciativa que trata de inculcar en los más pequeños de la localidad el sentir de las fiestas ya desde la más temprana edad. Pintarse la cara con olor a esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más.
cambia y cambiará. La coral Federico Olmeda celebró este año el 35 aniversario de su formación y lo hizo, como viene siendo habitual, ofreciendo el concierto de verano. 30 personas amantes de la música que no dudan en dedicar sus ratos de ocio a esta actividad, entregando su esfuerzo, constancia y voluntad en el intento de disfrutar de la música y así transmitirlo en cada actuación. Muchas serían las palabras en condicional y seguro que vais a agradecer que sean solo tres. Gracias y felices fiestas. ¡Viva la Virgen del Espino! ¡Viva! ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva el Burgo de Osma! ¡Viva! Seguidamente se va a proceder a la coronación de la reina y la imposición de bandas a las guapísimas damas de honor de estas fiestas. La señorita Lucía Delgado Tijero, reina de las fiestas de 2015, coronará a la reina de este año, la señorita María Otín Sobrino. Señorita Evelyn Amaguaya Reino. Señorita Noelia Esteban Tarancón. Señorita Paula Gonzalo Arroyo. Señorita Lucía Martínez Marina. Señorita Gema Rupérez Diestro. ¡Viva la Virgen del Espino! ¡Viva! ¡Viva el Burgo de Osma! ¡Viva! ¡Viva San Roque! ¡Viva! Y el que no esté colocado, que se coloque. ¡Vamos al ataque! Luis Viguera Alonso, representante de la Peña Los Rayos en su 50 aniversario, era el encargado de dar este pregón que marcaba el inicio de las fiestas en honor de la Virgen del Espino y de San Roque 2016. Durante 6 días las calles burgenses se iban a llenar de color y música.
Tras el pregón, todas las peñas iniciaban ese desfile de peñistas acompañando a la carroza de la reina de fiestas, María Otín, y a sus cinco damas, Evelyn, Noelia, Paula, Lucía y Gema. La música volvía a ser protagonista en las fiestas desde primera hora de la mañana. La peña, el despiste y la amistad realizaban las dianas que visitarían los domicilios de la reina y damas. En la mañana del 15 de agosto, los actos religiosos ocupaban el protagonismo. Reina y damas, engalanadas con el traje regional de Piñorra, realizaban en la capilla de la catedral la ofrenda floral en honor de la patrona, la Virgen del Espino. El 16 de agosto el protagonista sería San Roque. La imagen del santo realizaba la tradicional procesión por las principales calles de la localidad, portado a hombros por miembros de la cofradía y adornado con esos dulces y esos ramos florales que una vez finalizada la Eucaristía serían subastados en la plaza de la catedral. ¡50 euros a la una! ¡50 euros a las dos! ¡A las tres! ¡100 euros a las dos! ¡A las tres! ¡Viva San Roque! ¡Viva! Además de los actos religiosos, el Burgo de Osma vibraba con actividades para todos los públicos. La salida de gigantes y cabezudos, los encierros infantiles de la Peña El Colmo, las cucañas y las tradicionales paellas en la Plaza del Rastro. Por las tardes continuaba la fiesta. Los festejos taurinos eran los protagonistas en el coso burgense con la tradicional bajada de los peñistas de la Plaza de Toros. El final de las fiestas lo marcaba esa sanrocada que congregaba a cientos de peñistas en la Plaza Mayor y el tradicional baile de la rueda amenizado por la asociación musical Amigos del Burgo. El Burgo de Osma inauguraba el 9 de septiembre la tercera edición de su Feria de la Huerta Tradicional, una convocatoria que pone en valor los productos de la zona y resalta el trabajo de los hortelanos de la Vega de Lucero. Juan Manuel Ruiz Liso, presidente de la Fundación Científica Caja Rural, fue el encargado de abrir este acto, destacando las excelencias de estos productos para la salud, animándonos a consumirlos. Además de la exposición en el claustro del Centro Cultural San Agustín, en 15 establecimientos hosteleros de la villa se pudieron degustar durante todo el fin de semana tapas elaboradas con estos productos de reconocida calidad. Quiero, en principio, voy a empezar por el ayuntamiento, que gracias a él la asociación pues echa luz. Somos pocos socios, la gente se va animando poco a poco, pero tenemos el brazo económico y moral del ayuntamiento. Los amigos de las huertas decidís abrir las puertas a damas y caballeros, sorianos y forasteros. A tal fin consideráis el valor de sus productos que para la salud tienen y en el Burgo los primeros, ajos, alubias, lechugas, cardos y las cebollas, sin olvidar los tomates, las patatas y los puerros.
hemos querido celebrar el Día del Turismo de Castilla y León en el Burgo de Osma, porque esta ciudad y su entorno representan perfectamente la enorme riqueza y diversidad de nuestra oferta turística, y no solo en el aspecto monumental, sino también en lo que se refiere a esa oferta de turismo rural, de turismo de naturaleza, a esos recursos y también a ese impulso de la gastronomía como atractivo turístico. El Burgo de Osma acogió los días 23 y 24 de septiembre la celebración del Día del Turismo de Castilla y León, organizado por la Junta de Castilla y León, Fecidcal y el Ayuntamiento. La consejera de Cultura y Turismo, Josefa García Cirac, fue la encargada de inaugurar el evento en el Teatro del Centro Cultural San Agustín. En la primera jornada se celebraron varias mesas relacionadas con turismo accesible y se inauguró la exposición con el mismo hilo conductor. El sábado 24 tuvo lugar la jornada festiva en la que se promocionaron y representaron en la Plaza Mayor diversas fiestas declaradas de interés turístico regional de la provincia de Soria. La Matanza del Burgo de Osma, el Zarrón de Almazán, los Felipe IV de Ágreda y la Soldadesca de Iruecha. Deben de saber que Ágreda es un núcleo turístico, es un punto de referencia para todos ustedes. No se lo pueden perder. Toda la gente que va allí y lo vive, viene, se va encantada y la verdad que se va incrementando año tras año. Espero que comuniquen a sus vecinos, a sus amigos, que hay un gran punto de interés turístico en nuestro país, en Castilla y León. Que nos profanen los templos tampoco es de consentir. Pues como buenos cristianos lo habíamos de sentir. Suplicad a vuestro hijo que nos conceda el perdón. Y si los turcos se acercan, que no perdamos la acción. Todos ellos mantienen y convencidos están de que vuestra ley es falsa y la suya es la verdad. El 22 de octubre se celebró la novena carrera de montaña del Burgo de Osma, con la presencia de más de 150 deportistas entre la carrera en sí y la marcha previa. En la prueba competitiva, los más rápidos fueron Nacho Barranco y Bego Usubiaga, quienes se han destacado desde el comienzo del resto de participantes. El podio masculino lo completaron Luis Ángel Tejedor y Josué Pardo, y el femenino Cristina Vega y Begoña Galán, quien además ha sido primera local, lo mismo que David Galán entre los hombres. Thank you.
andaba yo dando vueltas en qué escribir y por dónde empezar para que este pregón pueda calar en nuestro corazón y consiga transmitir el verdadero espíritu de la Navidad. Quisiera poner voz a esta Navidad de 2016, sí, que sea ella, que sea la Navidad, la que hable esta noche aquí. Queridos niños, niñas, jóvenes y grandes, soy la Navidad del 2016. O sea, sé, la Navidad de siempre, la de toda la vida. Etimológicamente, mi nombre viene del latín, nativitas, que significa nacimiento. El pasado 23 de diciembre daban comienzo los actos navideños en el Burgo de Osma con el pregón de Navidad a cargo de Alberto de Miguel Machín. Posteriormente se entregarían los premios literarios y de fotografía del año 2016 y el reconocimiento institucional por parte del Ayuntamiento a Caja Rural de Soria, con motivo de su origen en nuestra villa hace 50 años. Hasta aquí nuestro recorrido en imágenes por este año 2016 que está a punto de finalizar. Desde Canal 47 queremos desearles una feliz Navidad y que el nuevo año venga cargado de ilusiones y felicidad. Os deseamos en nombre de toda la Corporación Municipal una muy feliz Navidad a todos y especialmente a aquellos que estáis pasando por momentos de problemas y de dificultades. Una muy feliz Navidad y que el año 2017 venga cargado con todo tipo de aventuras. Buenas noches. Bueno.